Hola, Amado. Hola Lorena, un gusto conocerte, encantado. Yo también, qué bueno, me encanta, me encanta. Bravo, porque estamos estrenando prácticamente lo que son las transmisiones en Facebook. Yo acostumbro a transmitir por mi programa de todos los miércoles, Conversando con Entre la Magia de las Hierbas, que es de mi emprendimiento, La Botica de Lorena, por Instagram. Pero esta vez decidí hacerlo por Facebook porque de verdad que quiero saber manejar la plataforma a nivel de videos. Entonces me encanta tenerte, eres el primer invitado. Ah, muchas gracias. Un placer, un honor. Qué Qué bueno, maravilla. qué maravilla, qué maravilla. Y hemos conversado a través de lo que es el sistema de mensajes, pero me encanta poder ver tu rostro. Me encanta poder tenerte acá. ¿Tú estás en qué país? En la Comunidad de Madrid, en España. ¡Qué bueno! Yo Sí. estoy en Francia. ¿En qué parte estás en Francia? Evian, estoy en la parte de los Alpes franceses. Qué bonito, qué bien. Estás ahí en los Alpes. En los Alpes, sí. Qué Esto acá maravilla. es una maravilla, es una belleza porque tiene demasiados paisajes. De hecho, acá mi estudio es una gran panorámica hacia el lago Lemán. Puedo ver el macizo del Jura al frente, que es Suiza. No hay, es un espectáculo, es muy bonito acá. Qué bonito, qué belleza. Me encanta poder tenerte como invitado de lujo hoy, porque vamos a conversar. Primero te quiero presentar a Amado. Amado Esaine, él es abogado, además es conferencista internacional, él es coaching, instructor, maestro Teta Healing, ¿lo dije bien? Sí, Teta Healing. Teta Healing, Sukyo Maikari, eso me lo vas a explicar porque no. Sukyo Magikari, sí. Sukyo Maikari, de eso ya vamos a hablar también. Y presidente, creador, CEO de la Liga Internacional de Líderes. La Liga Internacional de Líderes es una organización sin fines de lucro que está haciendo cosas maravillosas. Ellos están organizando en estos momentos un encuentro mundial en el que me siento muy honrada porque también voy a participar, de conferencistas, más de 300 conferencistas de todos los continentes de este planeta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer allí? Pues vamos a dar nuestra visión de lo que es la maravilla de esta nueva tierra, de esta nueva humanidad, de ese nuevo planeta maravilloso en el que todos estamos juntos, trabajando por cambiar las cosas, por cambiarnos nosotros desde nuestro interior y así poder dar esos rayos de luz para que tengamos esa nueva humanidad y esa nueva tierra. Y de verdad que me siento súper honrada, Amado. Gracias, gracias, gracias por esa invitación. De verdad. A mí también, muchas gracias por tu invitación, Lorena. Un placer conocerte, saber que estamos unidos a través de la magia del Internet y podemos contactar en tiempo real y llegar a más y más almas afines, como se llama, como se dice, porque cada encuentro es un encuentro mágico, es un encuentro, si usamos los términos del curso de milagros, un encuentro santo, en donde hemos venido a vibrar en amor, en verdad, en voluntad, en sabiduría. Y estos son los tiempos para que cada uno de nosotros, los seres humanos, podamos emprender desde nuestros talentos. Es la era del talentismo. Es la era de que la persona que le gusta la jardinería, en tu caso, la naturaleza para sanar, que son registros energéticos de las comunidades campesinas y nativas, y de todo el mundo, y cómo conectamos con el hemisferio norte, el hemisferio sur y los cinco continentes, todos somos uno, la raza humana es una sola, y este es el momento importantísimo para que la humanidad, como un solo equipo, demos este salto cuántico hacia la quinta dimensión. Ya la Matrix está cayendo, la Matrix ya está desesperada, dando sus últimos manotazos de ahogado, pero lo que estamos haciendo es utilizar las herramientas del sistema para poder transmitir esa energía de luz y despertar más y más conciencias. Así es, qué maravilla todo lo que estoy oyendo, porque es así cuando estamos en la misma vibración, evidentemente el universo nos conecta, somos una red planetaria y es impresionante porque cada día somos más, como tú lo dijiste, cada día somos más los despiertos, cada día somos más las personas que decimos,
quién soy yo, a qué vine, cuál es mi misión, cuál es mi propósito, por qué estoy aquí. Y definitivamente cada uno en su trinchera, cada uno en su profesión, cada uno en lo que tú haces, en la jardinería, en el derecho, en la arquitectura, como líderes o como formadores en el crecimiento personal, que al final y al cabo, cuando somos hombres y mujeres medicina, cuando estamos allí para ayudar a otro, nos estamos ayudando a nosotros también, estamos sanando a nosotros también. Entonces, esto es una... Es hermosísimo porque la ley del espejo está más vigente que nunca, donde todos somos fractalitos de esa fuente maravillosa, ese creador, creadora, Dios, diosa, no importa cómo le llamemos, para poder hablar de lo que es esa verdad absoluta. Venimos de un todo y de un nada, o sea, todos somos lo mismo y venimos acá para recordarlo. Y me encanta ser parte de este equipo, de verdad. Muchas gracias, Lorena. Definitivamente lo que acabas de decir, pues es cierto. Yo me entrevisto con cientos de hombres y mujeres en el mundo entero en habla hispana. Para eso se creó esta comunidad tan bonita que se llama Liga Internacional de Líderes. Para nosotros, cada ser humano es un líder. Cada ser humano es líder de su propia vida, de su propio destino, es capitán de su nave. Y por eso es que le llamamos el término, la categoría líder. No líder de un partido político, no líder de un país, no líder de una empresa, sino líder de su propio destino. Y hemos venido justamente a brillar en estos momentos de la historia de la humanidad. Las personas, por lo general, cuando estuvimos sumidos en la Matrix, estábamos en un sentido de carencia, en un sentido de queja, en un sentido de victimismo, dependiendo de papá gobierno, dependiendo de mamá empresa corporativa que nos da el sueldo. Ahora ya es la era del talentismo, los emprendedores, el movimiento de los consumidores racionales, inteligentes, y también los productores agrícolas, los ecologistas, la nueva educación, la nueva forma de vivir la espiritualidad, la cuántica, la nueva ciencia, la ciencia de verdad, la ciencia que reconoce que en el vacío que comentabas tú está todo. Que el vacío está lleno, y como decía Albert Einstein o Nikola Tesla o Jean-Pierre Garnier en Francia, el científico de la teoría del tiempo que ya está demostrándose, o el profesor Emoto en Japón, tantos y tantos científicos que están junto con Joe Dispenza, con Bruce Lipton, en fin, cantidad y cantidad aquí en España, Ana María Oliva y otros y grandes científicos y profesionales, unidos con artistas, con coaches, con terapeutas, con escritores. En fin, toda la raza humana se está levantando para reiterar lo que somos. Somos luz, somos seres de luz viviendo experiencia terrenal. Ay, me encanta porque, fíjate, es eso. Es decir, es el mismo mensaje de la fuente, pero bueno, cada uno lo estamos expresando con nuestras palabras y estamos haciendo nuestro trabajo para hacer esa nueva tierra. Fíjate que yo me siento honrada y me siento, no impresionada, me siento admirada de ver cómo cada día más personas nos decimos, bueno, me estoy reinventando. Utilizamos mucho ese término ahora, me estoy reinventando. Por ejemplo, yo soy periodista, ejercí por 20 años mi profesión, por más de 20 años mi profesión en Venezuela, soy venezolana. Fíjate cómo la vida me cambió, me vine para acá, este ambiente bucólico que me sirvió de introspección para descubrir no a la Lorena periodista, sino a la Lorena, a ese ser que está acá, a esa esencia en mí. Y a raíz de eso vinieron nuevas formas de reflejarme en esta realidad, que es a través de la naturaleza, de volver a conectarme con lo esencial, como yo lo digo, a través de mis emprendimientos, de mi hostal ecológico, de la botica de Lorena, que es donde enseño a toda esa gente maravillosa a podernos sanar y encontrar lo esencial en la magia de las hierbas, que es hacer una cosmética sustentable, amigable con el medio ambiente, sin invadirnos de químico, ¿no? Ir de la transición de lo químico a lo natural. Y todos estamos haciendo eso. Hay boticas por todos lados. Porque todos estamos realizando este trabajo desde nuestro despertar. Y me gustaría saber un poco, Amado, ¿cuándo nace la Liga Internacional de Líderes?
¿Cómo nace? ¿Cómo surgió todo esto? Mira, yo soy abogado, ya voy a cumplir 50 años este año, 2021, y toda la vida me gustó la investigación, las ciencias sociales, la antropología, la sociología y el derecho, obviamente, mi carrera. Sin embargo, ya ejerciendo mi carrera como docente pre y posgrado y también como abogado independiente en el área de derecho de consumidores, derecho de banca y seguros, derecho corporativo, llegué en un momento cúspide de mi profesión, siendo asesor principal del Congreso de la República en mi país en el año 2016. Y estando en toda esa alfombra roja y esa parafernalia del sistema, entre ministros, embajadores, reuniones diplomáticas, cenas, almuerzos, en fin, reuniones de trabajo, pues dije, estoy en el top 10 de mi profesión, en donde todos mis compañeros podrían decir, wow, y Amado, estás excelente, estás bien, pero sin embargo no me llenaba. Entonces ahí es cuando en todo el hemiciclo del Pleno Congreso de la República, con los 130 congresistas y todos los asesores y toda la parafernalia política y pública, yo estaba escuchando y no escuchando. Es como una voz que me hablaba dentro de mí y decía, a ver, esto, estás capacitado para esto, puedes hacerlo muy bien, te mueves como un pez en el agua, puedes articular a actores públicos y privados. Pero lo mío era el desarrollo. Entonces, aprovechando el puesto público, pues también hicimos eventos para fomentar el derecho de los consumidores, el derecho de los productores ecológicos, agrícolas, el derecho de las mujeres, de los niños, etc. Y cuando estábamos ahí en el Congreso, una voz me decía, esto es lo tuyo, aquí estás como un pez en el agua. Entonces después dije ya, en el 2017 formé la Liga Internacional de Líderes como una asociación civil en Perú y decidí hacer las giras Despertar, siendo la primera la gira Despertar España en el 2018, de abril a junio, por eso es que vine a España. Y bueno, desde aquí ahora yo ya a residente en España, ya hace 3 años, en territorio europeo, pues se me permite articular toda esta gran actividad a nivel planetaria. Y se me ha permitido conocer a maravillosas personas, hombres y mujeres, agrupaciones. No te imaginas la cantidad de conexiones que se tienen. Wow. Y todos hablamos, como tú muy bien indica, Lorena, es el nuevo despertar de conciencia, la nueva cosmovisión, la nueva humanidad, aquella que respeta la naturaleza, aquella que respeta la dignidad de la persona, aquella que respeta el talento, la creatividad y se basa en el emprendimiento. Y con más fuerza ahora que ya estamos viviendo estos tiempos de enclaustramiento, estos tiempos de cambio desde el año 2020 pasado, pues este movimiento a nivel mundial de todas las agrupaciones, todas las misiones de vida, proyectos de vida como el tuyo, como el mío, como el de todos los compañeros, nos permite conectar en forma online. Y ahora es mucho más fácil y mucho más eficaz, pues tener unas 10 reuniones al día y conectar misiones con Chile, con Camerún, con Japón, con todo el mundo, y ver que todos estamos hablando un mismo idioma. Algunos desde la angeloterapia, otros desde la ciencia, otros desde las terapias, la escritura, el coaching, la neurociencia, las neuroventas, pero en realidad todos hablamos de energía, que los seres humanos somos más que cuerpo, más que carne y hueso, somos más que el dinero que cuando estuvimos en la Matrix se buscaba incesantemente en busca de una satisfacción de la vida. Pero aquí estamos ya siendo conscientes de que todos los seres humanos somos seres abundantes de por sí, que no requerimos estar buscando la tranquilidad económica, sino que esta viene por añadidura cuando cada uno de los seres humanos se centra en sus talentos, en sus dones, en sus cualidades, en sus virtudes, y reconoce cuál es el propósito de vida. Cada ser humano tiene un propósito, una misión de vida. Por eso es que la Liga Internacional de Líderes dice ahí una frase, misiones, nuestro lema es misiones para la evolución humana. Y por eso hemos creado este Congreso Evolución, que su primera edición es este año, 2021, que se va a desarrollar en 3 etapas durante el año. Ok, es la primera edición. Cuéntanos cómo van a funcionar y cómo se van a desarrollar esas 3 etapas.
Este Congreso de Evolución tiene como objetivo reunir en su primer año a 300 conferenciantes, de los cuales estamos honrados de tenerlos a todos y cada uno de ellos, y dentro de los cuales estás tú, nuestra amiga Lorena Cañas, como representante pues, de tu país, de Venezuela y de Francia, donde habitas. Y cada uno está dando un mensaje de luz, cada expositor da un mensaje. Los científicos hablar de este cambio, de esta evolución desde la ciencia. Los artistas desde el arte. Fíjate que ayer se inscribió un maravilloso amigo que no conocemos de nada, pero gracias a esta convocatoria mundial, las almas afines llegan. Y él es español y ya vive, creo que más de 20 años en Japón. Es un artista de danza profesional, pero que a la vez, a través de su misión de vida, de su propósito, usando sus, muy bien sus talentos que te decía, como artista, como alma sensible y como profesional de la danza, pues transmite un mensaje de evolución. Me ha encantado, por ejemplo, conocerte a ti, conocer a él, conocer a tantos y tantos amigos y amigas. Y entonces, a través de este congreso, vamos a desarrollarlo en tres etapas. Okay. La primera etapa es abril-mayo, que empezamos ya este lunes 19 de abril y termina el 31 de mayo. Vamos a estar exponiendo 108 expositores. Y luego la segunda etapa es julio-agosto y la última etapa ya es noviembre-diciembre. Con lo cual estamos apuntando en este primer año a reunir a más de 300 conferenciantes ponentes. Cada uno va a exponer un tiempo de 45 a 60 minutos. ¿Cuál es su mensaje para la evolución? Desde su vida, desde su propósito de vida, desde sus talentos, desde sus dones. Están viniendo empresarios, científicos, artistas, músicos, conferenciantes, abogados como yo, de todas las áreas, asesores financieros, asesores en criptomonedas, cómo es que la nueva economía se puede dar con un enfoque de evolución. Expertos, por ejemplo, hace 2 o 3 días me reunía con una chica aquí en España, en Madrid, increíble sobre el tema de estas casas, por ejemplo, fabricadas en forma autónoma, autogestionaria, como pequeños iglús, que están haciendo mucho ahí donde tú estás, en Francia, sí, que están haciendo sí. Mi esposo es arquitecto y él es amante de la ecología, es amante de lo sustentable, de lo sostenible, y lo que te digo, todos nos conectamos. Bienvenido también él para que exponga desde su profesión. ¿Cómo es que estas casas, por ejemplo, pueden minimizar los costos a los ciudadanos del mundo? ¿Cómo pueden autoabastecerse las energías renovables, el respeto al medio ambiente, también el tema de incentivar a las nuevas generaciones, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a conocer sus talentos, a enfocar su energía? Ahora los millennials tienen tanta energía, cada vez las generaciones vienen con más rapidez neurológica, son veloces, y justamente esa velocidad tiene que usarse para el bien, para la luz, para la creatividad, la creación. Fíjate que ahora que dices esto, Amado, es bien importante, porque siempre por ejemplo, a los niños, que los llamamos siempre especiales, o muchos decían niños con problemas, o un niño bipolar, o un niño X, porque era diferente, se diferencia del resto, pero simple y llanamente es un niño despierto, es un niño que está totalmente creativo, es creador de su realidad, como lo fuimos todos nosotros, pero que simplemente un sistema nos castró esa posibilidad de crear, porque nos decía, no es así, hazlo así, tienes que adaptarte al sistema, tienes que competir, porque siempre nos dijeron que teníamos que competir, que teníamos que ser mejor que el otro, que yo tenía que ser mejor que tú, que yo tenía que ser voraz en el sistema, porque eso era lo que me permitía poder sobrevivir. Entonces, fíjate tú los verbos, utilizamos siempre verbos de sobrevivir, competir, yo paso por encima de ti, destruir, o sea, autodestruirnos, consumir el planeta. Entonces, todo esto que nos vendieron fue para eso, ¿no? Pero finalmente, ¿cómo se siente un profesional con todos los títulos que pueda tener? Fíjate tú,
con toda la experiencia y el background que pueda tener como tú lo tienes. Y al final llegabas a tu cuarto y decías, me falta algo, estoy vacío. Y a mí me pasaba lo mismo, con todo el éxito que yo pudiera tener en la radio y televisión de mi país, etcétera, etcétera. Llegaba un momento que llegaba a mi casa y decía, falta algo, Lorena. O sea, hay algo que no me cuadra en todo este juego de ajedrez. Y efectivamente lo que no cuadra es que no conectabas con el alma, no estabas conectando, saludos, no estabas conectando con tu esencia. Y cuando volvemos a conectar con nosotros y volvemos a empezar a recordar, wow, y vivimos desde el amor, es magia, es una magia divina, y simplemente porque estamos conectando con el Espíritu Santo, o con la fuente, o con el yo superior, yo no sé, no importa cómo uno le diga, yo pienso que es lo mismo, al final y al cabo. Definitivamente, Lorena, cuando las personas estábamos en la Matrix, totalmente, la Matrix hace que no viajes hacia adentro. La Matrix te vende todo un mundo de ilusión afuera. Entonces te compras la película y el pack completo, que tienes que vivir en un mundo, en un universo escaso, que los recursos son escasos, entre comillas, y por eso tienes que competir, porque es la ley de la selva. Tienes que estudiar más maestrías y luego más doctorados y luego más PhD y luego hacer más y más y más, hacer con la finalidad ilusoria de conseguir más dinero y con el dinero conseguir ya la felicidad. Pero ¿qué pasa? Fíjate, yo como abogado, asesor de empresarios en mi país, en Perú, en esa época, me daba cuenta que los empresarios tenían muchísimo más dinero que yo y no eran felices. Y tenían muchísimos problemas, miedos por perder su dinero, miedos por perder la bolsa de valores, la caída de bolsa de valores en Wall Street. Wow. Miedos seguros y reseguros. Si uno tenía de repente antes un ciudadano, puede tener un desfase financiero de, no sé, ponle $3,000, $5,000. Pues ellos tenían desfases financieros de $500,000, $3,000,000. Entonces, y todo por la ilusión de tener más y más y más. Entonces, la Matrix vende eso. La Matrix vende que la apariencia es lo primero. La Matrix vende que el tener y el lucirse es lo primordial. Cuando das el despertar de conciencia, tienes que hacer ese salto cuántico a ese vacío. Y tienes que domesticar al ego. No podemos matar al ego porque es una energía que nos sirve para operar, para estar vivos en este plano de la tercera dimensión, donde están las 5 emociones. Pero aquí lo que hay que hacer, y el secreto, comentando con unas amigas hace muy poco, decía, es domesticar al ego como una mascota. Al ego hay que ponerlo como una mascota, como un perrito faldero. El ego es una herramienta. El ego es el cochero del carruaje. Tú estás en el carruaje y el amo y señor, la ama y señora, la soberana eres tú. Tú estás adentro del carruaje y tú le dices al ego, a la mente, a la racionalidad, llévame a París o llévame a Madrid. Y el cochero tiene que obedecer, no que el cochero hace a su antojo. Cuando el cochero toma las riendas de la vida, ahí viene el problema, porque el amo y señor, la dueña y señora, el rey y la reina, se duermen y confían en que el ego lo va a llevar a un buen destino. Y ahí como el piloto automático. Pones el piloto en tu zona de confort, pones los brazos acá y dice, bueno, condúceme, llévame. Eso es. Sin embargo, como estamos en territorio matricial, aquí viene, esto es un juego, Lorena. Esto es como jugar el Monopolio. O como cualquier juego de mesa. Como un juego de video, una cosa así. Lo que sea. Para hablarlo ahora. Hay que saber muy bien en dónde nos metemos y cuáles son las reglas del juego. Sí. Pues las reglas del juego te dice, has venido a vivir en esta encarnación y has venido aquí y vas a tener un personaje que se llama ego. Exacto. Que es una energía. Un avatar. Eso es. Entonces, si tú te confundes con el ego, ya perdiste. Game over. Game over. Terminó el juego. Te ganaron. Y si tú te dejas conducir por el ego, estás perdido. Lost.
Entonces, pero también el truco está en decir, vale, no puedo deshacerme del ego, ¿vale? Es el cochero, es la herramienta racional, la mente. Todo lo que yo he aprendido lo pongo al servicio de mi divinidad. Todo lo que yo he aprendido lo pongo al servicio de mi alma, de mi espíritu. Pero ese viaje, por eso se da el despertar. ¿Cuándo tomamos conciencia que no somos el personaje? ¿Cuándo tomamos conciencia que ese ego existe separado de mí y que puedo usarlo como una mascota? Que es un traje de buzo que me puse para vivir este rol, este juego de rol, diría mi hijo. Estamos jugando juegos de roles, mamá. La vida es un juego, el juego es la vida. Él me decía muchísimo eso, ¿sabes? Y es de esos chicos pues que vienen ya iluminados, que vienen con mucha información. Y él me dice, mamá, ¿viste cómo el tiempo me está dando la razón? Me decía que estaba loco, que yo vivía metido en mi Matrix, le decía, porque hablaba de esto, del sistema. Me decía, nos decía toda la familia, es que esto no es así, ustedes no lo ven, no lo pueden ver, ustedes no lo ven, yo lo estoy viendo y ustedes no lo están viendo. Y todos lo mirábamos y decíamos, ¿qué te pasa, Luis? ¿No? Y entonces, no, Luis Enrique, hay que buscar un psicólogo, hay que buscar un psiquiatra. Y me la pasé en mi vida, y lo digo públicamente, y porque mi hijo lo sabe, y todos los que me conocen es así, nos las pasamos en la vida, y yo me la pasé como madre, jugando el miedo, desde el miedo, buscando un psiquiatra, buscando un psicólogo, buscando un ólogo que lo tratara. Y resulta que la que estaba equivocada era yo. Porque la fuente me permitió darme el mejor maestro que he tenido en toda la vida, que es mi hijo Luis, que es un ser de luz maravilloso, que me dice cosas que yo quedo, wow, gracias, porque vino a eso, a enseñarme a mí. Entonces me siento honrada por ser la madre de un ser de luz, por ser la madre de esa alma y de esa semilla estelar que vino a enseñarnos muchas cosas, como muchísimos millones de Luises que hay en la Tierra, y que simplemente los estamos eclipsando porque no encajan en el sistema, porque no están haciendo lo que el sistema dice. Pero fíjate la cantidad de gente que está diciendo ahora, wow, no, o sea, es verdad, es verdad. Y cada uno de nosotros está hablando y está diciendo, o sea, yo te escucho y escucho a Corabí y escucho a otros y escucho a Lee, y yo digo, es esto, no puede ser que hagamos tantos locos en el mundo. Pero si soy loca, pues me declaro loca, porque me encanta esta locura. Me encanta la locura de no ser ya ese ser racional, entre comillas, y sino ser el ser instintivo y actuar desde lo que me diga mi corazón y mi yo superior. Ahora, ¿cómo se come eso? Dirán muchos de los que puedan estar viendo este video en vivo o los que lo vayan a ver en diferido. ¿Cómo hago yo eso? ¿Cómo hago yo para salir de la Matrix? Bien, en principio, reconocer que no somos de este mundo. Reconocer que existimos antes de encarnar, antes de nacer, y que vamos a existir después de la muerte. Que de donde venimos es a donde vamos a volver. Que de donde venimos es otra dimensión. Llámale mundo astral, cuarta, quinta dimensión, y otros vendrán de otras dimensiones. Llámale cielo, el otro mundo, el hogar, como decía la película, este fantástico autor brasilero, Nuestro Hogar. No sé si has visto la película. ¿La has visto? Sí, la he visto. Chico Xavier. Chico Xavier. Excelente. Bellísima. Se la recomendamos a todo el mundo, la película en español, claro está, o cualquier idioma. Nuestro Hogar. Nuestro Hogar. Chico Xavier. Uh-huh. Bueno, y tantas películas. Y bueno, también tenemos libros como libros de Wayne Dyer, de Louise Hay, que nos hablan del mundo espiritual, que nos hablan de las emociones humanas, de la misión, del propósito, lo que estamos viviendo aquí. Y luego también libros como este fantástico científico norteamericano que ya habla desde la ciencia. Fíjate, un psiquiatra mucho más antiguo, que es Brian Weiss. Me encanta. Muchos maestros, muchas vidas, muchos maestros y tantos libros. Brian Weiss fue un científico, es un científico, ha sido catedrático universitario
es un psiquiatra formado con toda la ciencia, la formalidad y con todos los paradigmas de la Matrix. Sin embargo, al hacer sus sesiones a sus clientes, empezó a darse cuenta que los clientes en etapa regresiva de la hipnosis para encontrar sus problemas no solamente iban al momento de la gestación, sino que pasaban a otras vidas anteriores. Y ahí es cuando él empieza a hacer registro y hace una investigación científica con todos los rigores de la ciencia matricial actual. Como te digo, hay que usar la Matrix, hay que usar las herramientas de la Matrix, como ahorita el Internet. Entonces, hay evidencia en todas sus obras. Brian Way nos habla del mundo espiritual, de las almas, de los guías, de los ángeles, de los acompañantes, del proceso de la vida, la encarnación y la muerte y la reencarnación. Bueno, entonces el primer punto es reconocer que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, que somos seres de luz, que nuestra energía no es el miedo, que solamente existe, el punto dos es saber, reconocer que solamente existe una sola energía en el universo, que es el amor incondicional. De eso justamente voy a hablar en esta ponencia del Congreso de Evolución, aquí de Liga Internacional de Líderes, el amor incondicional. Esta es la energía que co-crea todos los universos, todas las dimensiones, todas las vidas de los seres. Está en la fuente, el origen. Llámale Dios, llámale Alfa y Omega, llámale Universo, Origen, como quieras llamarle, da igual el nombre que le pongas. Es la vida misma. Entonces, este amor incondicional es aquel que infunde toda la creación y la co-creación. Cuando nos alejamos de ese amor incondicional, empezamos a vibrar en algo opuesto, y ese algo opuesto es el miedo. El miedo. Lo opuesto al amor no es el odio, es el miedo. Porque el miedo genera el odio, el rencor, todo lo negativo, ¿vale? Entonces, si nosotros nos mantenemos vibrando a diario en el amor incondicional, nuestra vibración va a subir, nuestras defensas a nivel biológico van a subir, nuestra creatividad se va a potencializar y mucho más todavía, nuestra vibración cuántica va a hacer que atraigas personas maravillosas a tu vida. Van a aparecer por arte de magia, entre comillas, así como este encuentro entre nosotros ahora, que no nos conocíamos de nada, y que nos han conectado desde arriba para este propósito. Y luego el tercer punto también es saber que todo lo que te pasa en la vida tiene un propósito, tiene una finalidad, que es tu evolución. Sea lo que te da alegría, placer, beneplácito, felicidad, como este momento tan bonito, pero también las llamadas pruebas. El universo, la vida, siempre te va a testear para ver si estás listo, cómo afrontas estos pases, cómo afrontas estos saltos cuánticos. Entonces, mucha gente también dice, pero la gente del despertar de conciencia, la gente que está en la espiritualidad, ¿no tiene pruebas? Sí tiene muchas pruebas, y a veces más que las otras personas porque están más despiertos. Entonces tienen que hacer saltos cuánticos. Fíjate, el hecho de saltar a otro país, a otro continente, como en mi caso lo ha sido hace 3 años ya aquí en España, sin poder ejercer mi profesión de abogado, y tampoco sin desearlo, porque ya estaba en otra etapa, pero empezar de cero es un golpe fuerte al ego, un golpe muy fuerte, es empezar de cero como un ciudadano del mundo. Y luego, viajar hacia adentro es el otro paso. Viajar hacia tu corazón y saber reconocer cuáles son tus luces y cuáles son tus sombras. Las sombras son los miedos. Así y muchas veces, detectar ahí, y lo que hacemos en el Theta Healing, que es el método canalizado por Vaiana Estíbal de Estados Unidos, Vaiana Estíbal, en donde tenemos que saber detectar cuáles son las creencias subconscientes limitantes que tenemos. Somos hechos, nuestro ego está hecho de creencias. Y estas creencias o energías son limitantes o empoderantes. Con referencia a todo en la vida, Lorena. Con referencia al dinero. Con referencia al éxito. Con referencia a la profesión. A escribir un libro. A ir a la playa. A ir al campo. A comer verduras. A comer carne. Todo. Con referencia a las relaciones. Con los hijos. Con las hijas. Todo. Entonces, esas energías que son las creencias subconscientes, no sabemos qué energías tenemos. Las energías, las creencias subconscientes vienen del inconsciente colectivo. ¿Dónde viviste?
en Latinoamérica, África, Asia, Norteamérica, Europa, ¿dónde viviste? Eso ya lo tienes dentro, somos esponjitas desde niños. Luego, lo que hablaba tu papá, lo que hablaba tu mamá, las emociones de tu madre en su vientre cuando estaba gestando, súmale las experiencias en tu vida con tus amigos del colegio, la primaria, la universidad, tus parejas, las parejas que has tenido, las vivencias, y aún así tienes mucho más todavía de información dentro, que es tu clan familiar. El linaje. Anda tu linaje a pensar qué energía tenía los hombres de tu clan, las mujeres de tu clan, y le sumas encima tus reencarnaciones. O sea, tanta energía desconocida, que es el famoso iceberg, que más del 90% de nuestras decisiones están tomadas por la energía subconsciente. Y esto ya está científicamente avalado. Bruce Lipton. Amo a Bruce Lipton. Tantos y tantos autores que están hablando sobre estos temas. Entonces, ya se ha demostrado científicamente que somos energía, que somos co-creadores subconscientes. Por eso es que muchas personas les va bien con el dinero, porque tienen sanada su energía con el dinero, pero otros no. Ajá. Otras personas dicen, pero ¿por qué yo soy tan bueno en esto? ¿Por qué yo soy tan creativo, tan creativa y me gusta y todo? Y cada cosa que hago, hay trabas en el dinero. Puedo hacer cosas gratis, pero cuando voy a cobrar algo, no puedo vender algo. Pues ahí vienen las creencias subconscientes, las energías invisibles que están gobernando. Y para eso es el proceso de sanación personal. Y ahí vienen nuestros compañeros y compañeras terapeutas, que son los que estamos justamente en este camino del despertar. Así es, qué maravilla. Estamos conversando con Amado Esaine. Él es el presidente CEO del grupo Liga Internacional de Líderes, de esta organización sin fines de lucro que, como él bien dijo, nació en el 2017 y nació para quedarse. Es una red planetaria, yo la podría calificar así, no sé si me equivoco, Amado, pero es una red planetaria porque nosotros nacimos para vivir en colectivo. Y en esta era de Acuario yo podría sumar que es definitivamente ese despertar de trabajar tu interior, de trabajar ese gran poder que tienes al interior, que de tanto nos hablan, descubre tu poder interior, saca tu poder interior, pero es que es allí, tienes que limpiar primero la casa por dentro, sacar los trapitos viejos del armario, para que pueda entrar la nueva energía y para que puedas, hay que vaciarse, resetear el disco duro. Entonces, una vez que reseteas el disco duro o estás en ese proceso, es cuando tú vas a reflejarlo en el colectivo y vas a conectar con gente maravillosa como la que yo, con la que yo estoy conectando en este momento, en este aquí y este ahora, que es contigo. Y con todas esas almas de luz con las que conecto a diario, que digo, wow, qué belleza. Y antes decía, me sorprendía, pero ya no me sorprende porque evidentemente es cuando tú vas cambiando. Entonces, cuando tú vas cambiando, el mundo que te rodea cambia, porque eres tú el que está co-creando. Totalmente, totalmente. Y por eso se habla también de vivir conscientemente. Vivir conscientemente quiere decir que todo lo que te pasa en la vida, bueno o aparentemente malo, que en el fondo es bueno porque te viene a sanar toda la energía de tu clan y tus vidas pasadas y todo lo que sea, pues tiene un propósito. Todo, absolutamente todo. El que vivas aquí o allá tiene un propósito. El que conozcas a tal persona o a otra tiene un propósito. El que aprendas esto o lo otro tiene un propósito. El que no ganes dinero por ahora tiene un propósito. El que ganes mucho dinero ahora tiene un propósito. Y el propósito siempre va a ser la evolución. La vida te va a dar los recursos para que tú los uses sabiamente, creativamente, sabia y creativamente. Y eso tiene que ver mucho con estar cada día consciente de la finalidad, de la visión de vida. Entonces, yo siempre digo, tú puedes ser un excelente ayudador de la evolución humana desde tu creatividad. Fíjate que yo tengo un amigo aquí en España, y el otro día fui a verlo a su casa y me quedé encantado, porque yo siempre he querido tener esa,
esa habitación que él tiene, y algún día la voy a tener muy pronto, que él encanta hacer las miniaturas. Estas miniaturas de los cómics, de los anime, ¿vale? Ay, entonces, sí. La miniatura, los dioramas. Entonces él tiene todo lo de la Guerra de las Galaxias, se llama Isra, es muy bueno. Y tiene un montón de muñequitos y detalles, y le encanta hacer. Y él salió de su trabajo, renunció a su trabajo y ahora se dedica a eso. Y tiene impresoras láser que hace tridimensional y está de alguna manera haciendo todo su negocio online con ello y provee a toda Europa. Entonces le digo, wow, le digo, estás disfrutando tus talentos, estás disfrutando todo lo que el universo te ha dado. Porque esto, aparentemente, digamos, es considerado como un hobby. Los hobbies son bonitos, son maravillosos, porque te dan constancia, te dan foco de energía, te dan deseo de creatividad. No vas a estar, la persona de repente no va a estar toda la vida haciendo eso, pero sí, durante una etapa de su vida, le va a dar orden, disciplina, constancia, creatividad, enfoque de energía, su cerebro, la parte racional, la parte egoica, se está preparando para poner luego al servicio de otro propósito mayor. Así que todo, todo sirve, todo sirve. Los deportistas, los gimnastas, los danzantes, todo, todo es una forma de expresar la creatividad y también es una forma de enfocar la energía. Ese hobby puede ayudar a que muchos jóvenes salgan de las drogas o que de repente muchos jóvenes no caigan en las drogas, por ejemplo, o en otras cosas. Entonces, eso es muy importante. Acordémonos siempre que un buen hábito desplaza al mal hábito, porque ahí se da la reprogramación mental. Entonces te das cuenta que todo está relacionado. Y luego el otro día estaba también con unos amigos que son empresarios en Madrid y ellos son de neuroventas. Ellos son de marketing, neuroventas y ventas de multinivel y empresas. Y me parece fantástico. Eso está creciendo muchísimo ahorita. Sí, pero también si te das cuenta, si tú ves el propósito, si tú te acercas a esas personas o llegan a tu vida porque llegan por sincronía para un propósito mayor, pues analizas todo el proceso y dices, wow, están ayudando a mucha gente a cambiar el chip. A cambiar el chip para salir del sistema y ser sus propios jefes. Y las personas que están vendiendo, están aprendiendo a organizar sus horarios, a estar positivos, porque si no están positivos no venden, y a enfocar su tiempo y su creatividad. Están transformando vidas a través del rubro negocios. El otro amigo transformando vidas a través del rubro juego hobby. El otro amigo está a través del arte. Y así, cada uno tiene un propósito mayor. Porque está teniendo el tiempo también para despertar esa creatividad. Fíjate que todo el mundo utiliza también en este momento la palabra caos. ¿Qué caos hay en el mundo? Hay un total caos. Esto es un caos. Sí, hay un caos, pero recordemos que el caos, donde todo se desarma, donde, que en este caso es el sistema, donde todo se desarma, donde todo se vuelve eso, un caos, sirve para lo que tú estás diciendo, para que podamos ser creativos, para crear un nuevo sistema, para crear un nuevo mundo. Así lo veo yo. Así lo veo yo. Hay un caos. Sí, pero es que después de ese caos viene la nueva creación. Es como hay una tormenta horrible, la tormenta dejó todo destruido, pero después de esa tormenta y cuando una ciudad o por ejemplo, por cualquier efecto o fenómeno de la naturaleza, es como una limpieza para empezar de cero. Volvemos a decir, limpieza, empezar de cero, resetear el disco duro, sacar todo lo viejo para que entre lo nuevo. Es eso. Es como... Totalmente. Totalmente de acuerdo. Acuérdate que los ciclos, el universo y la naturaleza, que es una demostración muy clara de lo que es la energía del universo. Tiene ciclos, tiene etapas. El creador de todo lo que es la fuente universo creó la primavera, el verano, primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, todo tiene un propósito. Así, y todo sirve. Porque, inclusive, si tú vas a preguntarle a los agricultores,
la tierra tiene que renovarse, tiene que nutrirse, y un tiempo hacen las plantaciones de la planta azul, luego hacen las plantaciones de lo rojo, luego las plantaciones de lo verde, porque eso ayuda a nutrir la tierra, y además tiene que ver con el clima, y es así. Así que todo es un proceso, evolución permanente. Como este congreso maravilloso. Y este congreso que nos está reuniendo, y te agradezco, Lorena, este contacto contigo. No, felices de que podamos a reunirnos con tanta y tanta maravillosas personas y llegar a más y más personas. Así que te voy a dejar el enlace para que lo pongas aquí cuando gustes, para que los amigos se puedan suscribir gratuitamente. Ahí está el canal YouTube de Liga Internacional de Líderes. Ahí están, van a estar posteadas más de 300 ponencias del desarrollo personal, profesional y empresarial, todas apuntando hacia la evolución humana, desde la ciencia, desde el arte, desde el coaching, desde la naturaleza, las tecnologías, etc. Y esto recién empieza, o sea, este es el primer congreso anual, esto recién empieza. Acuérdate que en Liga Internacional de Líderes tenemos Evolution Lead TV Online, donde cada miembro de la comunidad mundial tiene un programa de televisión a la semana. Luego también tenemos las masterclass todas las semanas. Tenemos los eventos 4x4, donde nos reunimos cuatro miembros de diferentes técnicas o especialidades para desarrollar durante todo un mes una temática para ayudar a las personas. Por ejemplo, hay un taller sobre el dinero. Entonces vienen cuatro especialistas. Viene alguien que es de repente de la neurociencia, viene alguien que es de el Theta Healing como yo, otro del coaching y así. Entonces, la persona que pasa por ese seminario, taller de cuatro semanas, un mes, es una transformación porque tiene a cuatro súper amigos guiándolo amorosamente, acompañándolo. Y al final es un proceso transformador. Luego tenemos también Lil Radio Miami de Spotify. Tenemos cantidad y cantidad de beneficios en la comunidad mundial. Invitamos a todos a sumarse a esta gran familia mundial que realmente es una fiesta. Y así integramos también comunidades. Muchos miembros tienen sus propias comunidades y también vamos conectando comunidades, vamos conectando personas. Eso es maravilloso lo que dices, porque en esta explosión de emprendedores, de talento que hay a nivel mundial, fíjate tú cómo tu comunidad y cómo mi comunidad se va a conectar también. Y es eso, es maravilloso, es conectarnos a una sola red y hacer ese trabajo interior, pero hacer el trabajo colectivo porque somos tribu. Y como tribu estábamos actuando como lo hacían nuestros ancestros. Estamos volviendo a lo esencial, volviendo a lo esencial en la nutrición, volviendo a lo esencial en lo que aplicamos en nuestro rostro, en nuestro cabello, en nuestro cuerpo, siendo conscientes con leer etiquetas y saber qué nos conviene y qué nos conviene. Estamos siendo consumidores mucho más inteligentes a la hora de consumir, de comprar un producto que vamos a consumir, mi vía oral o vía tópica. Entonces, eso también es lo que yo llevo a través de la botica de Lorena, y a través de mi hostal ecológico, cuando el turismo se activa, que tengo mucha gente en la casa, pues damos charlas sobre ecología, de reciclaje, de cómo podemos ayudar cada uno desde nuestra trincherita, poner nuestro granito de mostaza. Porque mucha gente dice, sí, pero ¿cómo vamos a hacer para crear esa nueva tierra? ¿Cómo vamos a hacer si hay tanta contaminación? Si esos gobiernos de turno no hacen lo que tienen que hacer. Pero es que nosotros como consumidores sí podemos marcarle la pauta al marketing. Desde mi conocimiento en publicidad, en periodismo, en comunicaciones, sabemos que es así, que si yo no compro un producto, si yo no me sigo haciendo cómplice de campañas o de esta situación del maltrato de los animalitos en laboratorios, etcétera, etcétera, si yo me hago consciente y no me hago cómplice y dejo de comprar esas marcas que hacen tanto daño, esas marcas van a tener que cambiar y ya de hecho lo están haciendo. Entonces hay que seguir trabajando, hay que seguir poniendo nuestro granito de arena. Totalmente de acuerdo, Lorena, totalmente de acuerdo. Tenemos muchísimo por hacer cada día. Y yo ya estoy delegando también muchas de las funciones porque ya no me da el tiempo. Estamos a tope, a full time, todo el día, every time. Y
Y aquí lo que estamos haciendo es armar equipos, porque ya se vienen también los grupos de los consumers, los consumidores racionales, los consumidores conscientes. Fíjate el nombre tan cuántico del consumo consciente, lo que tú acabas de mencionar. Consumo consciente. Uh-huh. El consumidor consciente es la persona, el ciudadano de a pie. Nosotros somos el gobierno. Nosotros somos las autoridades. La democracia se basa en nosotros. Entonces, el consumer es aquel ciudadano del mundo, ciudadano de a pie, que es el que decide el destino de su vida, de uh-huh. su familia y también de su sociedad. Entonces, ¿qué estamos consumiendo? Y luego también poder darles mejores opciones y alternativas, porque la Matrix también se encarga de omnubilar y uh-huh. un poco mostrar, dice, solamente tienes dos o tres opciones de consumo, cuando en el fondo hay muchísimas, uh-huh. muchísimas, pero no se conocen tanto por la labor de publicidad, por la labor de los medios de comunicación engañosa, social. Engañosa, porque el medio de comunicación y pertenecía a medios de comunicación durante toda mi carrera profesional, trayectoria profesional, radio, en televisión, pero es eso, es un tema de alienación, pero sin embargo, cuando tienes ese libre albedrío y cuando empiezas a despertar, yo siento que es eso, ese despertar que tenemos colectivo nos permite discernir y nos permite decir, ya va, un momentico, esto ya no me sigue cuadrando. O sea, es que somos muchos los que ya estamos, ¿cómo es posible? En estos días había esta campaña que se hizo viral del Conejo Ralph, a la cual yo también me sumé, con el tema de la crueldad animal en la experimentación con animales, en laboratorios. Y hay mucha gente que me escribía por el DM en Instagram cuando pues, colocamos lo del video y por otras redes, decía, wow, pero ¿cómo es posible que yo por consumir un rímel de una marca XY le esté haciendo tanto daño a esos animales que están en los laboratorios? Hay gente que lo desconoce, Amado, pero nosotros tenemos una labor preponderante, nosotros tenemos una labor crucial y fundamental en este momento como comunicadores, sí. Y yo como periodista y tú como abogado y otros todos, porque ahora nosotros somos los comunicadores de nuestras redes sociales, estos son nuestros canales de comunicación. Los medios de comunicación tradicionales murieron, o sea, ellos están en extinción. Los nuevos medios de comunicación son las redes sociales. Y si nosotros le damos la utilidad que le podemos dar y tenemos el poder en la palabra de hablarla y decirla, para que esas personas se hagan más conscientes, pues vamos a seguirlo haciendo desde cada uno de nuestras posiciones. Totalmente de acuerdo, Lorena, y acordarnos que queremos cambiar el mundo, sí, y el primer paso es hacia adentro. Cambia el tu primer mundo. Paso es nosotros mismos, nosotros somos el mundo, nosotros somos la energía. Entonces, ahí está la clave, concientizar en que cada ser humano tiene que revolucionarse internamente, tiene que hacer un salto cuántico interno. Y ese es un proceso intuito personae, como dirían mis colegas juristas, personalísimo. Nadie lo va a hacer por nadie. Nadie va a comer nadie va a comer tu torta de chocolate por ti, la vas a saborear tú. Nadie va a bañarse por ti, tienes que bañarte tú. Entonces, cada uno viene un proceso. Cuando nosotros hagamos la difusión de ese nuevo enfoque, de ese nuevo paradigma, esa nueva forma de vivir, que al cambiar tú, empiezas a cambiar tu entorno, que al mejorar tú, empiezas a mejorar tu sociedad y por ende el planeta, esto es un efecto dominó, una onda expansiva. Eso es muy importante tenerlo porque eso es clave, porque si no caemos en lo que siempre se ha hecho. El tema de las denuncias, los reclamos, el conflicto, vale, uh-huh. está muy bien precisar la verdad y aclarar las cosas, bien. Pero luego el cambio fundamental energético cuántico está en cada uno. Entonces, a nosotros como comunicadores en la sociedad, como muy bien indicas, pues a eso tenemos que apuntar siempre. Yo creo que para eso estamos creando estos espacios, estas páginas web, estos Facebook Live, estas entrevistas, estos canales YouTube, y ahora este congreso potente, sí. Lorena, que invitamos a todos que se sumen a ser espectadores gratis, gratuitos, 300 ponentes de habla hispana de la ciencia, arte, coaching, escritura, medio ambiente, derecho, etcétera, todo,
la humanidad para la evolución. Te vamos a dejar el enlace para que lo pongas y podamos invitar a más y más personas que visiten gratis y puedan visualizarlo. Claro que sí, ya yo de hecho aquí en mi Facebook lo he colocado y en mis otras redes también lo voy a hacer a través de vía Twitter también, que me sigue mucha gente. Y bueno, de verdad para mí fue un honor y un placer, me honró muchísimo tenerte como un invitado de lujo acá en Conversando con Entre la Magia de las Hierbas a través de Facebook, nuestra primera transmisión en Facebook oficial, porque siempre lo hago por Instagram. Pero bueno, este va a ser el primero de muchos encuentros. Este va a ser el primero de muchos encuentros que vamos a hacer, porque de verdad que me comprometo a seguir siendo esa semillita de expansión en este maravilloso universo de seres de luz que cada día se expande y crece muchísimo más en este despertar colectivo. Gracias, Amado, por haberme aceptado esta invitación. Gracias por ser y estar. Muchas gracias a ti, Lorena. Muchísimas gracias por tu invitación. Permitirme llegar también a otras personas, a otras comunidades y a sumarnos. Ya saben, la fiesta de evolución empieza y esto recién empieza. Lorena Caña es una excelente amiga, expositora, también va a estar en el Congreso de Evolución. Y es el inicio de hacer grandes cosas, Lorena. Esto recién empieza entre nosotros. Está fantástico porque vamos a apoyar a más y más personas. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo y feliz fin de semana. Muchas gracias. Nos bendigo y nos honro. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias a todos.